Bueno, en términos generales, yo lo que hice fue recopilar la literatura existente, ¿no? Acerca de las floraciones algales nocivas, conocidas anteriormente como mareas rojas, ¿no? Normalmente han llamado la atención estos eventos porque se dice que existen impactos de salud, es decir, que pues, las personas pueden presentar intoxicaciones, pueden inclusive morir en el caso de un paro respiratorio, y tiene implicaciones económicas cuando hay especies de peces que pueden llegar a morir por asfixia, ¿no? No, lo que pasa es que hay especies que producen toxinas. Entonces, la especie, no sé, es, por ejemplo, una víbora tiene su veneno, ¿no? Y entonces te pica y pues te causa una reacción, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de especies pequeñitas, microscópicas, ¿no? De fitoplancton, que normalmente hacen fotosíntesis. Algunas de ellas contienen toxinas. Entonces, los moluscos bivalvos que se encuentran al fondo normalmente lo que hacen es filtrar el agua. Si esa especie se encuentra en el agua, la va a filtrar. Y entonces esa toxina la va a ir acumulando. Para el molusco no es tóxica, pero si yo extraigo el molusco y el molusco tiene cierta cantidad de toxina y me lo como, para mí sí es tóxico. Y entonces a mí, es dependiendo de la toxina que haya acumulado, a mí me puede causar una reacción. Por ejemplo, me puede causar parálisis. Hay toxinas como la satitoxina que causa parálisis respiratorio, bueno, paro respiratorio, porque yo empiezo a dejar de respirar, ¿no? Hay otras toxinas que lo que causan es diarrea, vómito, mareos, inclusive sensación de frío o de sudor, ¿no? Pero eso ya depende de la toxina que haya acumulado el organismo. De hecho, mi director de tesis se dedica a diatomeas, que es un poquito diferente a lo que yo hice. Yo me enfoqué en esto precisamente porque tenía la idea de que las mareas rojas generaban un impacto tanto de salud como económico, y quería que mi trabajo permitiera o fuera útil a la población, ¿no? De alguna manera ayudara en algo, ¿no? Que no fuera nada más como que hice esto y ya, ¿no? Y precisamente ese fue mi interés, por eso me interesó eso, ¿no? Y bueno, en este caso mi director de tesis me pidió que elaborara yo una pregunta de investigación, algo que a mí me interesara, que me permitiera encaminar el proceso. Y la pregunta fue esa, ¿no? Que si las investigaciones en México habían coadyugado o ayudado a mitigar los impactos económicos y de salud en nuestro país. Bueno, en mi caso lo que yo encontré fue que las investigaciones que existen en México no han permitido mitigar los impactos económicos y de salud en nuestro país, porque ya existen ciertas estrategias que están basadas en las experiencias, ¿no? Creo que es importante y creo que es lo que hace falta, ¿no? Que todos los estudios que hay de investigación puedan llegar también a los sectores de gobierno, a los sectores de la población, ¿no? Para que se enteren de qué es lo que hay y a lo mejor en un futuro, sí poder cambiar la estrategia de mitigación, pero la estrategia que existe ya existe hace mucho tiempo, inclusive los parámetros que se toman para determinar pues algunas vedas y demás, son parámetros basados en otros países, ¿no? No basados aquí. Yo creo que podría ser, pero creo que primero habría que hacer, bueno,
Creo que primero debería de informársele a los médicos cuáles son las características de los síntomas de cada una de estas toxinas, porque algo que se menciona mucho en la literatura es que los médicos no saben identificar y la confunden con cuestiones de tipo bacteriológicas. Entonces primero habría como que yo creo que informarles a ellos, bueno, hay estas toxinas, tienen estas características, el paciente presenta estos síntomas, ¿no? Para que no se confundan, no hay un método, ¿cómo decirlo? O sea, no hay algo que, por ejemplo, que te tome una muestra de sangre y que yo te diga, ah, bueno, identifique la toxina. No, o sea, normalmente se haría mediante entrevista. ¿Qué consumiste? ¿Qué comiste? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿No? Si existe todavía el producto, a lo mejor ahí sí se puede hacer el análisis de si está la toxina, ¿no? Será como por medio de una entrevista al paciente, pero normalmente eso no se hace. O sea, si el paciente llega con vómito, diarrea, pues lo tratas como una diarrea, ¿no? O sea, no dices, ah, se intoxicó. O sea, no. Eso es importante. Y en otro sentido, es importante también hacer un estudio económico formal donde se incluyan muchos factores, ¿no? No únicamente cuánto valía la especie, ¿no? Sino si hubo, por ejemplo, si hubo un intoxicado, pues cuánto le costó al gobierno quizás, ¿no? Que esa persona estuviera hospitalizada, ¿no? ¿Cuántos días estuvo hospitalizada? ¿Esa persona cuánto dejó de producir en su trabajo porque no fue, ¿no? En el caso de la pérdida del cultivo, pues cuánto fue que se perdió, cuánto valía eso, pero también cuánto se invirtió, o sea, como más formal para saber exactamente cuáles son los impactos. Y ya a partir de ahí, pues entonces a lo mejor sí poder establecer medidas. Bueno, la verdad es que yo me interesé en eso porque sí quería como que impactara en la población. Buscaremos que así sea. Ah, muchísimas bueno, gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Alicia Becerra Flora. Les platico un poco acerca de lo que estudié. Soy químico agrícola, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Estudié una maestría en biología vegetal en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y actualmente estoy trabajando en IPICI. Soy técnico académico titular CEN. Apoyo en el laboratorio de estrés biótico y antibiótico de plantas en el laboratorio del doctor Juan Francisco Jiménez. Trabajo principalmente con tricoderma. Tricoderma es un hongo benéfico que se aplica directamente en el suelo. Este hongo ha tenido mucho auge últimamente, ya que estamos tratando la tendencia actual del planeta y de muchas corrientes es cero productos químicos. Entonces este hongo es un hongo biocontrolador, ataca otros hongos parásitos de suelo que infectan en las plantas. Es un hongo fosfodisolvente, calcio disolvente, que ayuda a la nutrición de las plantas, al amarre de frutos, al rendimiento de la planta. Se usa mucho en muchas hortalizas, chile, jitomate, que es donde lo estamos aplicando. Actualmente con este hongo, con tricoderma, estamos trabajando con diversos grupos de agricultores de aquí de San Luis Potosí. Otro hongo con el otro que estamos trabajando es un entomopatógeno que es Bauberia. Bauberia es un entomopatógeno que es capaz de controlar más de 300 tipos de insectos. Este se aplica de manera foliar en muchos, muchos cultivos. Bauberia ataca directamente al insecto y con eso estamos evitando el uso de insecticidas. Y otro microorganismo con el que trabajo, y ese es algo que tenemos ya como 15 años trabajando en nuestro laboratorio, es Ustilago maidis, es el hongo causante del huitlacoche. Este hongo penetra la planta de maíz, entra por el sistema vascular y crece, como todos lo conocemos, produciendo huitlacoche en el elote. Este producto lo hemos trabajado con muchos agricultores del país. Hemos trabajado Monterrey, Toluca, Estado de México, por supuesto San Luis Potosí, Puebla. Y este es algo muy interesante, este proyecto es muy muy interesante, ya que como todos sabemos, un elote, los agricultores les están comprando
aproximadamente a peso el elote cuando se lo compran con elote, como elote, y aún mucho más barato cuando lo compran como maíz. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer con este proyecto de Huitlacoche es incrementar, fomentar el arraigo al campo de los agricultores, ya que un solo huitlacoche alcanzan a tener un precio aproximado de 25 pesos, o si lo venden desgranado, venden las charolitas de unos 250 gramos, también como en 25, 30 pesos, lo cual genera un gran valor agregado para los agricultores, dándoles arraigo al campo, como les decía. Además de que, por ejemplo, si simplemente lo hacen para autoconsumo, se ha visto que el maíz contiene dos aminoácidos importantes, bueno, que son el omega 3 y el omega 9, lo cual está es muy importante ahorita para nutrición. En algunas dietas vegetarianas, el huitlacoche sustituye lo que viene a ser la carne, la proteína de carne puede ser sustituida por huitlacoche. Se complementa mucho, ya sabemos todos desde siempre que el maíz y el huitlacoche complementan todos los aminoácidos esenciales que se requiere para la alimentación, pero el huitlacoche aún tiene más contenido de aminoácidos esenciales. Actualmente estamos trabajando también con un maíz que se llama QPM de Quality Protein Maize, que tiene mayor contenido de nutrientes. Bueno, y cualquier agricultor o cualquier persona interesada en el trabajo con este tipo de microorganismos, los invito a que se acerquen aquí a nuestro laboratorio de biología molecular de hongos y plantas, y pues con mucho gusto los atenderemos. Gracias. La familia 1 de la tabla periódica contiene 6 elementos conocidos como metales alcalinos: litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Todos y cada uno de ellos altamente reactivos. La reactividad incrementa conforme va incrementando el número de niveles o capas. Estos elementos, en su estado natural, presentan propiedades bastante similares. Son suaves, recortables, de bajo punto de fusión y bastante ligeros. La presencia de o combinación de un metal alcalino con uno metal nos genera la formación de sales. En nuestro entorno, una de las sales más utilizadas como condimento es el cloruro de sodio, que se utiliza ampliamente en la industria de alimentos. En el ámbito científico, los metales alcalinos, como es el caso del sodio, son ampliamente utilizados para el secado de solventes. La adición de una pieza en estado natural reacciona con la humedad presente en el medio, eliminando la humedad del solvente.